Conor McGregor se burla de Ilia Topuria y Volkanovski. No tardó ni un minuto. Tras vencer a Alexander Volkanovski con un knockout en el segundo asalto y proclamarse campeón del mundo del peso pluma, Ilia Topuria, el peleador que hace poco ha elevado las MMA españolas a otro nivel, pronunció el nombre de la imagen más importante de la historia de la UFC. Quédate en el siguiente video porque te contaremos cómo fue la burla de McGregor. Pero antes, no olvides que puedes salir de ahí este contenido y suscribirte para ver más videos como este. McGregor, si tienes pelotas, te espero en España. Espetó el hispano-georgiano ante el micrófono de Joe Rogan nada más enfundarse el cinturón. La respuesta de The Notorious, con la intención de volver al ruedo pero sin fecha exacta para hacerlo, no se ha demorado. Tengo pelotas enormes, tengo 4 hijos, ha escrito McGregor en Instagram respondiendo a una publicación de la ESPN en la que se reproducían las palabras de Topuria, que prosiguió con la idea en la rueda de prensa posterior a su victoria. Después de proclamarte campeón, has pedido a Conor McGregor. ¿Por qué él? Le preguntó a ese en Anaheim. Porque Conor representa el último capítulo de las MMA. Entonces, para cerrar ya el capítulo y dejarlo en el olvido, es la pelea que yo quiero, respondió el matador. El Bernabéu como escenario. El reto, pese a las dimensiones que ha cogido tras la coronación de Topuria, no es nuevo. Topuria vs McGregor en hashtag UFC Spain. Ya compartió el hispano-georgiano en sus redes sociales el 29 de diciembre. Los deseos de Ilia, además, son que la pelea, un acontecimiento mundial y un reto económico pocas veces visto, se produzca en España y en concentro en el estadio Santiago Bernabéu. Topuria está empeñado en traer la UFC al país que le acogió cuando tenía 15 años y además lo quiere hacer a lo grande. Tras proclamarse campeón del mundo, la posibilidad ya confirmada por el presidente de la UFC, Dana White, se acerca. Y McGregor parece no esconderse. El show de Topuria le arrebata el cinturón a Volkanovski disfrazado de anciano. El peleador hispano-georgiano Ilia Topuria se vio las caras este jueves con el australiano Alexander Volkanovski, a 2 días del combate que ambos mantendrán por el título mundial de peso pluma de la UFC, y afirmó que su rival ya está preparado para la retirada. Fue un nuevo recital del show que ambos saben dar antes del momento de la pelea. Por su parte, el australiano respondió con sorna mientras el español insistía en que no quería interrumpir a los ancianos. Solo me estoy divirtiendo un poco. Se trata de controlar la situación. Hay que hacerlo por la gente, para que todo el mundo lo aprecie. Así que quería hacer esto en persona, dijo Volkanovski, que llegó a simular como si se estuviera quedando dormido en la conferencia de prensa. Mientras Topuria continuó con su papel de villano en esta comparecencia y resaltó que el sábado acabará con el australiano en el primer asalto. Después del sábado, voy a cambiar el juego de las artes marciales mixtas, aseveró. Cuando la tensión parecía no poder ir a mayores, Topuria protagonizó el golpe definitivo para acabar de dinamitar la rueda de prensa. En un movimiento casi idéntico a lo que hizo un tal Conor McGregor antes de su pelea por el título con José Aldo, el peleador hispano-georgiano le arrebató el cinturón al australiano para desatar la locura en las gradas. Volkanovski, 26-3. Se enfrenta a su sexta pelea en defensa del título de peso pluma de UFC. Hasta el momento se mantiene invicto en las 145 libras y ha dejado victorias rotundas contra nombres tan destacados como el de Jair Rodríguez, Max Holloway y Brian Ortega. El australiano, 9 años mayor que el hispano-georgiano, tendrá delante a Topuria, 14-0, que busca dejar una actuación que catapulte su carrera en una franquicia que ya ha depositado altas expectativas en su figura. Contundente en los golpes y con grandes habilidades de boxeo, Topuria ya ha dejado triunfos memorables contra Josh Emmett, Bryce Mitchell y Ryan Hall. Apodado como el matador, si consigue imponerse a Volkanovski, se convertiría en el 7º luchador que se proclama campeón de la UFC, llegando como invicto en dicho campeonato. The Great y el matador combatieron este sábado 17 de febrero desde las 9 de la noche, hora local, en el Honda Center, un pabellón con más de 18.000 asientos de aforo que acoge a los partidos en casa del equipo de hockey Anaheim Ducks. Pero a McGregor no le bastó con burlarse de Topuria y Volkanovski, sino que también se burló de su familia. Ilia Topuria recibe inaudita respuesta de Conor McGregor en la que involucra a sus hijos. Ilia Topuria noqueó en el segundo round a Alexander Volkanovski para proclamarse campeón de la categoría de peso pluma de la UFC. El español se mostró emocionado por su triunfo y se ilusiona con llevar el show a España, por lo que le ha lanzado un intimidante reto a Conor McGregor. Si todavía tienes pelotas, estaré esperándote en España, dijo segundos después de noquear a Alexander Volkanovski. No han pasado 24 horas del reto que lanzó Ilia Topuria, pues Conor McGregor no tardó en responder de manera contundente, y lo hizo desde su cuenta de Instagram a través de una publicación de ESPN con la nota del reto del matador. Tengo pelotas enormes, tengo 4 hijos, escribió McGregor en la publicación, dejando entrever si acepta pelear con Topuria en España. El reto intimidante de Ilia Topuria se debe a que Conor McGregor pronosticó el resultado entre el matador y Alexander Volkanovski. El irlandés aseguró que el australiano noquearía al español. Impresionante noche de UFC esta noche. Garry superará a Joff en la primera ronda. Volk se lastimará temprano pero regresará y noqueará a Ilia, más en 2 rondas. Consta y Whittaker tendrán un buen intercambio de 3 rondas, al igual que Merab y
Henry. Que pasen buenas noches a todos y recuerden, Proper Whiskey, Forget Irish Stout y McGregor llevan la batuta, cariño, pronosticó The Notorious. Sin embargo, Ilia Topuria lo prometió en la previa, voy a hacer historia, y le bastaron dos asaltos para cumplir su palabra y convertirse en el primer español campeón de la UFC con una impresionante victoria sobre el actual monarca de peso pluma, Alexander Volkanovski, en el combate estelar de la UFC 298. El matador llegó muy confiado a UFC, sus 14 triunfos al hilo lo respaldaban para ser un serio contendiente al título. Esta noche, en el Honda Center en California, no defraudó. Utilizó su arma más peligrosa, su derecha, para hacerse del cinturón con un impresionante knockout que le dio la vuelta al mundo entero. Topuria también volvió a recordarle a Dana White que su país espera con ganas el espectáculo de la UFC. Dana, es tiempo de brillar, es el momento de traer la UFC a España, le dijo al máximo mandatario del mayor espectáculo de artes marciales mixtas del planeta. La compañía vinculada a las MMA tiene como misión atacar varias zonas con potencial de crecimiento, entre las que se incluye a España. A tal fin, la UFC estudia elementos tales como viabilidad económica, índices de audiencia televisiva de los eventos, métricas de redes sociales y la cultura de artes marciales cuando analiza sitios en los que puede desarrollarse, según indicó hace largo tiempo su director de operaciones. Una vez identificados dichos elementos, la UFC promueve talentos locales que cuentan con las herramientas necesarias para alcanzar el estrellato que los lleve a vender eventos en vivo, tal como ocurrió en este caso con Topuria. Topuria se mofa del abuelo Volkanovski y se marca un McGregor. Ilia Topuria, en el del 97, nació en Alemania, se crió en Georgia y vive desde que era un adolescente en Alicante, donde comenzó a practicar artes marciales mixtas, una disciplina emergente dentro de los deportes de lucha, en el gimnasio Climent Club. Ahora quiere convertirse en el primer español en convertirse en campeón mundial de peso pluma de la UFC, la Champions League de las MMA. El hispano-georgiano tuvo su gran oportunidad este domingo a las 6 de la madrugada, hora española. Llega a la final invicto, 14-0, mientras que su rival, el australiano Alexander Volkanovski, 26-3, defiende por sexta vez su corona. En la rueda de prensa previa al combate, Topuria ya le advirtió de lo que pasaría el domingo. Voy a cambiar el juego de las artes marciales mixtas. Fue un aviso porque después se mofó de él. Suele ocurrir en los días previos de los combates. Ambos boxeadores libran una batalla dialéctica donde ponen el show y calientan al espectador, que aguarda con ansias la llegada del combate. Ayer, Topuria salió ganador por knockout. Mira cómo ha venido vestido. Ya está preparado para la retirada. Se mofó Topuria cuando Volkanovski apareció en sala de prensa disfrazado de anciano. The Great, así le apodan al vigente campeón, trató de responder las burlas que el matador llevaba días lanzando. Topuria ha basado su performance estos días en mostrarse como el heredero al título de un acabado y anciano Volkanovski. Por su parte, el australiano respondió con sorna, simulando que debido a la edad se estaba quedando dormido en la rueda de prensa. Solo me estoy divirtiendo un poco. Se trata de controlar la situación. Hay que hacerlo por la gente, para que todo el mundo lo aprecie. Así que quería hacer esto en persona. Pero Topuria tenía el show entre ceja y ceja, y entonces asestó el golpe definitivo a su rival. En una imitación de lo que en su día hizo Conor McGregor antes de su pelea por el título con José Aldo, el peleador hispano-georgiano le arrebató el cinturón al australiano para desatar la locura en las gradas. El hispano-georgiano, apodado como el matador, si consigue imponerse a Volkanovski, se convertirá en el séptimo luchador que se proclama campeón de la UFC, llegando invicto a la pelea por el título. Y así, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no olviden que pueden darle like y compartirlo.